Funcionarios regionales participaron en la reunión del grupo de trabajo de la gestión del riesgo de desastre del gobierno regional La Libertad. Dicha reunión se realizó en el COER La Libertad, ubicado en el centro poblado El Milagro, distrito de Huanchaco, y fue liderada por la vicegobernadora regional Joana Cabrera. Para abordar un tema muy importante, es acerca del plan de prevención y reducción del riesgo de desastres. Esto está abocado en el año 2024 hasta el año 2030. Y el día de hoy vamos a dar la validez a este plan. Nuestra región La Libertad requiere que todos nosotros estemos o tengamos las herramientas necesarias y todos los protocolos de actuación para que podamos hacer frente a los riesgos y desastres que podamos tener en el transcurso de nuestra gestión. Y también estar preparados a tomar acciones inmediatas para cuidar siempre la salud y la vida de nuestros hermanos liberteños. En esta cita se abordaron dos temas específicos: la aprobación del plan de prevención y reducción del riesgo de desastre y la aprobación del plan de operaciones de emergencia regional. La exposición estuvo a cargo del subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional, Wilfredo Agustín Díaz. Precisamente para poder abordar este tema del plan de prevención, que tiene muchas bondades, además de poder ver el tema prospectivo, es que justamente las ideas de intervenciones que están incluidas en este plan nos van a permitir, a través de la ley de presupuesto, priorizar algunas intervenciones. En 2016 se aprueba ya la guía metodológica que publica CENEPRE y da las etapas que son la preparación, el diagnóstico, la formulación del plan y la etapa que estamos terminando y que justamente es la reunión de hoy día, que es la validación del plan, y luego viene la implementación. Y es importante que tengamos en cuenta que Contraloría, al ingresar bastante en temas de gestión del riesgo, también está haciendo seguimiento en algunos gobiernos locales el tema de su implementación de estos planes, por lo que es importante que se considere actividades realistas. Asimismo, en esta exposición, en el COER se detallaron acciones prioritarias que tienen que ver con la implementación de medidas para la administración y custodia de zonas de riesgo no mitigables en el marco de la Ley 30.556. Además, se impuso la planificación y gestión concertada de las cuencas hidrográficas de La Libertad.